y el dinero le estorba en las manos. Todo lo da, y el pan le sabe mejor si lo comparte con los demás. Tiene el alma colmada de nobleza y de bondad, y un corazón impasible que regala amor y paz. El más alto creador lo cubrió con la bendición de David. Un buen padre le enseñó cómo cultivar su propio jardín. Y no es un ser normal. Él mide su riqueza conforme a lo que da. No es un ser normal. Y en los pueblos lo conocen como el sabio de la humildad. Como el sabio de la humildad.